Hola chicas, voy a hacer una base estándar para gorro, donde tú vas a poder hacer lo principal y las puntillas que yo vaya subiendo, las puntadas, las muestras, como esta que subí, o esta rosa y las que tengo en el canal, que hay varias que son puntadas para cobijita o para blusa, también sirven para los gorros, ¿sí? Y ya tú las vas a poder aplicar en el gorro. Bueno, entonces vamos a empezar a hacerlo. Si lo quieres hacer de cadenita, lo puedes hacer, pero es más fácil así. Son tres y aquí vamos a terminar la ruedita, que se llama platito. Inicio de platito, se va a ir cerrando poco a poco. Vamos a meter aquí, así como lo estoy haciendo yo, ¿sí? Voy a meter 25 puntos y termino, ¿sí? Yo aquí hice 30 puntos, no hice 25, ¿sí? Aquí la hebra la van a jalar solamente. Bueno, yo aquí ya le jalé de más. Y el hoyito se va a ir haciendo, así no lo ven, hasta donde ustedes lo quieran de chiquito. ¿Ok? Bueno, entonces, aquí si no quieren cortar, no corten. No, nada más se levanta la hebra hacia arriba, se agarra o le haces un nudo. Entonces aquí voy a hacer uno, dos, tres cadenas y voy a hacer una vuelta todo de pilar sobre pilar, ¿sí? Vamos a extender tantito el tejido. La hebra de atrás solamente la voy a ir guiando en todo el contorno para irla metiendo, ¿ok? Un pilar en cada punto. Obvio que les tiene que salir los 30 puntos que hicieron. Aquí ya terminé pilar sobre pilar. Ahora esta vuelta voy a meter aquí otros 10 puntos en donde sea, en el pilar donde quieres, pero vas a meter 10 puntos. Entonces yo aquí voy a meter el primero, ¿sí? Llevo uno. Esto es para la siguiente vuelta nada más bajar. Uno. Aquí voy a meter otro. ¿Sí? Aquí vamos a meter otro. Y así, dejen terminar esta vuelta. Aquí ya terminé la vuelta de 10 aumentos. Entonces ahora voy a hacer la vuelta de puros pilares. Y el tejido se va a estirar un poco y voy a ver si necesita que le aumente o no le aumente. ¿Sí? Así lo vamos a hacer toda la vuelta. Aquí ya terminé la vuelta de pilar sobre pilar. Ahí está la basecita o la base. Si la quieres hacer para un adulto, entonces aquí tendrías que hacerle más puntos. ¿Sí? Es lo mismo, hacerle más puntos, la extiendes un poco con una vuelta de puros pilares y como tú veas, le metes otros puntos, ¿sí? Pueden ser 8, pueden ser 5, perdón, 6, ¿sí? El chiste es que sean en pares y ya te va a dar la base. Esta no va muy grande porque aquí lleva la muestra de la puntilla, del
la puntada del diseño de gorro, ¿sí? Esta es la que se le va a poner aquí. Obvio que no vas a agarrar la muestra y la vas a pegar aquí a mano, no, sino sobre esta se va a trabajar. Ahorita te voy a decir cómo, ¿sí? Pero esta es la base. Esta le queda, si lo estiras, como para un bebé, queda perfecto. Ya lo que tú le pongas baja más y queda perfectamente. Si el bebé está muy cabezón, pues métele más puntos, hacerlo más grande, ¿sí? Pero en las dos primeras vueltas, en la vuelta número 1 y en la vuelta número 3, es donde vas a meter los puntos, ¿sí? Y esta es la basecita. Esta me recuerda al cisne que hice, que lleva azul con blanco, ¿recuerdan? Es lo mismo, solamente que aquel era punto madroño. Bueno, entonces dejen terminar el gorrito y se los voy a enseñar. Aquí tengo este gorrito, chicas, que es de plástico. Se lo regalaron a mi hijo en una piñata. Entonces, en las mercerías, posiblemente en Haciendas Parisina lo encuentren, ¿sí? Y les va a servir para almidonar. En caso que quieran hacer un frutero, que se hace igual que una parte de gorro, entonces solamente lo voltean, ¿sí? Y cuando lo van a almidonar, lo ponen así el trabajo. Cuando lo quitan, lo van a voltear y ponen la fruta. Es una idea, ¿no? Entonces, si no sabes hacer gorro, si eres principiante, te va a poder servir así alguna base que sea redonda, ¿sí? Te voy a decir por qué. Yo aquí tengo la base que hice igual que el azul, solamente que la hice en rojo, porque ya no tengo más hilo para continuar. Entonces, quiero que sea un poquito más grande para una niña, ¿sí? Entonces, vamos a darle otra vuelta de aumento. Es igual que el azul, no cambia nada, solamente el color. Este y el rojo es lo mismo. Entonces, este te lo enseñé para bebé y este te lo voy a enseñar para niña, ¿sí? Entonces, aquí lo que se va a trabajar nada más, si te fijas, son 4 dedos del diseño del gorro que tú le quieras poner. En este caso, yo les dije que era esta muestra, ¿sí? Es la que voy a aplicar en el gorro. Entonces, es para que te des una idea. Si va encogiendo, yo me lo pongo cuando estoy tejiendo, estoy sentada, obvio, ¿no? Y me lo pongo en la rodilla y se va haciendo baladito, así va agarrando forma. Son mañas que uno tiene para tejer. Entonces, aquí, a ver si alcanza a ver. Esta parte quiero que baje. Le quedaría como un dedo, dos dedos más. Vamos a ver, ¿ok? Dejen terminar esta vuelta que les voy a enseñar. Aquí son... pasan zumbando las motos, chicas. Entonces, aquí, si ya hice 20 puntos, hice una vuelta de puros pilares, la otra vuelta aumenté 10 puntos, esta vuelta de puros pilares, entonces en esta voy a aumentar unos 10 o 14 puntos, depende, le puedes hasta aumentar 15 puntos, depende el tamaño de la cabeza del niño. No te puedo dar una medida exacta porque ahorita no está mi hijo y no tengo aquí ya ni un niño a la mano para medirle la cabeza, pero yo es puro cálculo, así trabajo. Entonces aquí en esta vuelta vamos a aumentar de 10 a 15 puntos, de 10 a 14 puntos, ¿sí?
Voy a terminar la vuelta y les voy a decir cuántos puntos son los que metí. Aquí, este es el platito. Yo hice 56 puntos, ¿sí? Si ves que tu tejido se está encogiendo, el estambre no se plancha, pero a veces sí es necesario, la verdad. Con una plancha de vapor, un trapito húmedo, lo pones encima y ya queda plano, ¿sí? Entonces, yo voy a hacer otra vuelta de puros pilares y ya no voy a aumentar. Entonces, les va a venir quedando la medida como de 18 centímetros, ¿sí? Dejen terminar la vuelta esta entonces. Aquí si checan, este platito es donde ponen la tacita del café. Un plato normalito. ¿Sí? Entonces, la medida para un niño o una niña es esta, la de un platito. Y aquí tú te vas a encargar de ir aumentando hasta que llegues más o menos a esta medida. Que si ponemos el gorro, el sombrero este, mi niño tiene 7 años, entonces más o menos es donde tú te vas a guiar, ahí está ya dando forma, ¿sí? Y son 4 dedos que se va a trabajar. El gorro así les va a ir quedando. Aquí voy en la vuelta número 3, nada más le voy a dar 3 vueltas. Ocupan una bola de 100 gramos y vamos a ver la parte de la orilla como le va a dar la forma. No es un gorro que tiene que quedar como los normales, es tipo boina, para que me entiendan. ¿Sí? Dejen acomodarme para explicarles acá. Aquí ya que terminaste de hacer las vueltas que tú quieras, aquí es torcido, normal y torcido, es una vuelta que se va a ir jugando. Entonces, ya que terminaste de dar las vueltas que tú quieras, la puedes hacer más grande. Entonces, en cada punto vas a hacer medio punto, ¿sí? Y ahora se va a ir reduciendo puntos, se va a ir quitando.